debatir en el Pleno del Senado de la República el dictamen de supremacía constitucional, el narcosenador Ricardo Anaya del Narcopan argumentó demagogo y falsario en contra de la reforma constitucional propuesta, señalando la falacia de que el gobierno estaba tratando de resolver un conflicto con una jueza de Coatzacoalcos mediante una modificación constitucional. Anaya criticó con mentiras que la reforma supuestamente busca eliminar cualquier posibilidad de controvertir violaciones tanto formales como de fondo en el sistema judicial, sugiriendo que se están saltando el debido proceso de apelación. Hipócrita defendió que la Constitución ya prevé mecanismos como las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y que, en una democracia, los desacuerdos con las resoluciones judiciales deben abordarse mediante recursos legales, no mediante reformas que, según sus delirios, pondrían en peligro todo el sistema jurídico mexicano, concluyó su cantaleta demagoga. Tras oír las falacias y sandeces del prófugo del lacayo del señor X, la valiente senadora Andrea Chávez de Morena intervino contundente para cuestionar a Anaya sobre su comprensión del artículo 61 y la legislación relacionada con los recursos judiciales. En su intervención preguntó directamente si él entendía los mecanismos legales por los cuales una jueza había ordenado al gobierno modificar una disposición del Diario Oficial de la Federación. Su interrogante destacó tajante el conflicto entre la interpretación a modo de las leyes por parte del Poder Judicial y las acciones del gobierno, enfatizando la diferencia entre los recursos de amparo y las controversias constitucionales, que Anaya mencionaba para dejarlo en ridículo. Este cruce de preguntas y respuestas reflejó las tensiones en torno a la supuesta independencia del Poder Judicial y los límites del poder reformador del gobierno y los legisladores. Veamos enseguida cómo Andrea Chávez deja en ridículo a Ricky Riquín Canallín por defender al Poder Perjudicial de Norma Rapiña, como le ordenó su patrón, el narcoampón Claudio X. González. De veras que este debate ya se volvió algo esquizofrénico. Si, como ustedes sostienen, todo esto ya está establecido, entonces, ¿por qué están reformando la Constitución? Punto. No, no, esa no es una respuesta posible. No, no pueden decir que porque no lo entienden, no lo entiende quién. Dos, yo le voy a pedir a la Secretaría, si me lo permite el presidente, que lea lo que dijo el propio ministro Arturo Saldívar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y díganme ustedes con honestidad intelectual si esto nos da la razón o no. Y tercero, ese artículo que han repetido hasta el cansancio solo se refiere al juicio de amparo. Hay otra ley distinta que se refiere a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y cuarto, a la Corte no le obligan sus propios precedentes, momento, hombre. Aquí habemos muchísimas y muchísimos abogados. Entonces, le quisiera pedir, presidente... Sí, un momento, nada más quieren hacer una pregunta la senadora Andrea Chávez. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Adelante. Tiene un minuto para hacer la pregunta y dos minutos para contestar. Procuraré no quitar mucho tiempo. Dice el senador que hemos invocado muchísimo el artículo 61, fracción primera, que habla sobre el recurso o juicio de amparo y que no hemos hablado sobre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Yo hice mi mejor esfuerzo en hablar de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Sin embargo, ya que usted dice que hemos traído esto a colación una y otra vez, mi pregunta sería, ¿usted entiende este artículo? ¿Usted entiende esta reglamentación, esta ley reglamentaria? ¿Por cuál recurso la jueza de Coatzacoalcos le exige a la presidenta de México eliminar una disposición del Diario Oficial de la Federación en el entendido de que usted comprende por completo esta disposición? Gracias. Tiene hasta dos minutos para contestar. Esta pregunta es fundamental. Esta es la razón por la que se está haciendo esta reforma, porque traen un pleito con el Poder Judicial y lo que no han entendido es que en una democracia, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que haces es apelar la resolución. Yo no soy el vocero de la jueza. No me corresponde pronunciarme sobre la sentencia de una jueza. A ustedes, si no les gusta el sentido de la resolución, lo que tienen que hacer es apelar esa resolución, no desacatar. Ahí es exactamente donde está el problema de fondo. Punto número uno. Punto número dos.
lo que hemos explicado hasta el cansancio. Qué bueno que lo levanta, se lo agradezco mucho. Ahí dice, el juicio de amparo es improcedente. No dice la controversia constitucional, ni dice la acción de inconstitucionalidad. Y lo que ustedes hoy están pretendiendo establecer en la Constitución es que ya no exista recurso legal alguno para poder controvertir tanto una violación de forma como una violación de fondo. Ese es el problema. El problema es que ustedes quieren resolver el pleito con una jueza de Coatzacoalcos reformando la Constitución. No lo hagan. Apelen esa sentencia si no están de acuerdo, pero no se lleven entre las patas todo el sistema jurídico mexicano. Ahora sí, presidente, lo que yo quisiera rogar... Muy bien, continúa en su tiempo. Que... Sí, senadora Margarita, Lilia Margarita Valdés. Muy amable, Castillo. Senador. Permítame, ¿cuál es el motivo? Que si me hace favor de preguntarle al senador. Que se acepta una pregunta, senadora. Son sencillitas, Naya. Tan sencillitas. Por supuesto que sí, senadora. Tiene un minuto para preguntar y tiene hasta 2 minutos para contestar. La primera es muy sencilla porque no he captado plenamente cuál es su formación, senador. Su formación académica, porque como que de repente la entiendo su mensaje, sus discursos, pero de repente no. Y la segunda. Si sabe realmente usted lo que es la esquizofrenia, ¿por qué está comparando al Senado de la República, a este pleno, con esa enfermedad? Tan sencillitas. Adelante, senador, tiene 2 minutos. Con muchísimo gusto le respondo las 2 preguntas. La primera, soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Segundo, ¿por qué utilizo... metafóricamente hablando el término esquizofrénico, porque en lugar de discutir lo que ustedes pretenden modificar en la Constitución, brincamos de un tema a otro, razón número 1 por la que utilizo ese término de manera metafórica, y 2, porque insisten en un solo artículo de una ley secundaria, cuando no se hacen cargo de que existen hoy vigentes otras 2 vías para controvertir una reforma, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, por cierto, reglamentadas en una ley distinta. Ni siquiera están reglamentadas en la misma ley. Ahora sí, presidente, si me lo permiten, quisiera yo pedir a la secretaria... Sí, es que al parecer que quieren seguir haciéndole preguntas. Yo creo que... Sí, senador Insunza, ¿con qué objeto? Preguntarle al senador Anaya si me acepta una pregunta. Por supuesto, senador Insunza. Adelante. Acá yo, a mí me responde senador Anaya, yo le digo al senador Insunza. Adelante, senador Insunza. Muy bien. Quiero preguntarle si reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 105, diagonal 2021, que leí al momento de presentar el dictamen y acabo de leer hace unos momentos, en ella la Corte dijo que el poder reformador no está sujeto a ningún medio de control jurisdiccional. Se lo reconoce. No hay diálogos. Cuando usted acabe de hablar, voy a hablar. Bueno, usted dijo, esa tesis existe. Y se la voy a leer otra vez en la parte que corresponde. Para poder hacerle la pregunta correcta. ¿Cuánto tiempo dura esta moción? Es un minuto la pregunta y 2 minutos la respuesta. ¿Y cuánto lleva la pregunta? 45 segundos. Todavía se le ha hecho largo, pero todavía no dura. Dice el 115. El poder reformador... cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Como usted dijo que es abogado, seguramente sabe que el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad la pregunta, y las controversias constitucionales son mecanismos de control jurisdiccional. Pues bien, usted dijo... Senador, tiene solo 1 minuto para hacer la pregunta. Usted dijo que la Corte puede, no está obligada por sus propias resoluciones. Y efectivamente, ese es el motivo. Queremos poner en la Constitución que efectivamente esto que ya dijo la Corte de Jurisprudencia está establecido para que no se desdiga de sus criterios en este tema. Esa es la razón. Tiene la palabra hasta por 2 minutos, senador Anaya. Con mucho gusto le voy a contestar. Voy a dejar que primero le conteste a usted el ministro Saldívar. Entonces ahora sí voy a pedir que se lea, sí, por favor, este texto. A ver, un momento, no es diálogo. Sí, es atendible la solicitud del senador Anaya. La parte subrayada, ¿verdad? El texto. La parte, secretaría, por favor, leer la parte subrayada del texto. Y que conste que no son mis palabras, son las palabras del entonces ministro Saldívar. Esa es la mitad de mi respuesta y ahorita le termino de contestar. Adelante. ¿Cómo que tienes? Sí. Sí. Compañeros senadores, adelante. Doy lectura.
Y yo me pregunto, si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías, ¿quiere decir que el día de mañana el Poder Revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría ser absolutamente nada? Gracias. Adelante. ¿Tengo el uso de la palabra? Sí, claro. Miren, la realidad de las cosas es que, uno, saben perfectamente bien quienes son abogadas y abogados que a la Corte, gracias, no le obligan sus propios precedentes. Número uno. Número dos, lo que hoy estamos discutiendo es muy sencillo y ustedes lo podrían reconocer con honestidad intelectual. No quieren que la Corte, vía acción de inconstitucionalidad o vía controversia constitucional, les tire la reforma judicial con la que pretenden apoderarse del Poder Judicial. Y tuvieron la brillante idea de reformar la Constitución y acabar con toda posibilidad de que, sin importar la magnitud del atropello, como los que hizo referencia el ministro Saldívar, el día de mañana se pueda controvertir una reforma constitucional. Es tan simple como eso. Si ustedes tuvieran la honestidad intelectual de decir, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo y ya después veremos cómo lo corregimos, nuestro voto seguiría siendo en contra, pero por lo menos reconoceríamos que hablan con la verdad. Pero lo que hacen es dar maromas mentales para justificar que están destruyendo la Constitución para que no les tumben la reforma judicial. Claro, de paso, una vez que hayan destrozado la Constitución, podrán cometer cualquier exceso, como cantar mayorías calificadas sin que las haya, como sesionar sin quórum, como violar derechos humanos en una reforma constitucional, y no existirá mecanismo alguno para controvertirlo. Ahora, si ya en estos términos no se entiende, me doy. Es cuanto, presidente. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.